La tarde de este viernes, el avión cisterna Supertanker cumplió su primer operativo en busca de sofocar el incendio forestal en el sector de Taperas, situado en el municipio de San José de Chiquitos del departamento de Santa Cruz. El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, consideró una señal alentadora los iniciales resultados. La nave emprendió vuelo con 72.600 litros de agua a las 15 horas. 2 horas después, retornó al aeropuerto de Birubiru de la ciudad de Santa Cruz, lugar que fue adecuado como centro de abastecimiento de la aeronave que llegó la madrugada de este viernes procedente de Estados Unidos. Conozca las áreas donde el supertanker realizó su primera misión. Sector de Taperas. Áreas de Ipías, PSOE. El acceso a la serranía de Taperas es muy complejo. Pobladores de este sector presenciaron con alegría y celebraron la primera descarga de agua del supertanker en una zona con uno de los focos de calor más grande. Esta primera operación sirvió de reconocimiento del área afectada. Se espera que en las próximas horas se perfeccione el conocimiento del territorio y se incremente el número de vuelos. Asimismo, se determinó que el avión bombero permanecerá en el país el tiempo que se requiera para apagar el incendio.